שלום חברים, שלום חברים, שלום חברים, nos encontramos hoy 22 del mes de Sivan de 5768. Nos encontramos juntos para intentar estudiar algo que hubiera querido estudiar con vosotros unos cuantos días atrás, pero de todos modos siente precedente y quiere Hashem ayudarnos a continuar con este ciclo. A continuación, cada mes, Rav Ginzburg, Rav Yitzhak Ginzburg Shlita, nuestro maestro, nos da algunas pautas de lo que hay que estudiar en esencia para letaken, para enmendar el espíritu del mes corriente. Y esto generalmente lo recibimos a inicios de mes, y la conversación relativa al mes de Sivan, con algunas ampliaciones propias, la compartimos hace algunas semanas, un Erev Shabbat, con los Javerim de la Oxi en Barcelona, durante la cena de Shabbat. Como era Shabbat, no la grabamos y hasta el día de hoy se nos atrasó. De modo que yo les propongo que nos adentremos en lo que compete al mes de Sivan, del que nos queda aún una semana, y a partir de ahora, Blin Eder, vamos a continuar estudiando las esencias, los sentidos espirituales correctos para el trabajo de cada mes y mes, al inicio de cada mes. Quiere Hashem ayudarnos a hacer este proyecto realidad. Nosotros sabemos que en el judaísmo, en la Torá, todo lo que tiene que ver con la astrología como medio para conocer cosas que la visión normal en la realidad no nos brinda, no es considerado correcto. Todas las artes adivinatorias son consideradas en la Torá como limítrofes, como al borde de la prohibición de idolatría. A cambio de las adivinaciones, la Torá nos ordena: Ithalech lifnei Hashem veheye tamim, camina delante de Hashem con tmimut, con inocencia, sabiendo que todo lo que llega, llega para bien, y que hakol tzafui ve'arashut netuná, que todo está contemplado desde antes, todos los tiempos, pasado, presente y futuro, son como un único punto ante Kadosh Baruj Hu, y está el permiso dado para hacer nuestro tikkun, y a ello debemos abocarnos. Ahora bien, aunque los yehudim no practicamos la astrología, en realidad todos los que sí practican la astrología la practican a partir de lo que los yehudim hemos enseñado acerca de estas 12 constelaciones, tal como aparecen explicadas en Sefer Yetzirah y en los libros del Arizal y en Masejet Rosh Hashanah del Talmud Bavli. Los yehudim sabemos de estas constelaciones y sabemos de la influencia que ejercen sobre la realidad, y por consiguiente los dibujos simbólicos de estas constelaciones son aplicables naturalmente. Hay 12 constelaciones y 12 meses, de modo que a cada mes lunar del calendario hebreo le corresponde una de estas constelaciones. El mes de Sivan, en curso en estos días, es el mes de la constelación de Teomim, de los gemelos, Géminis en español, si no me equivoco. Y cuando decimos que Sivan se corresponde con los Teomim en hebreo, esto nos exige inmediatamente intentar comprender qué son estos Teomim en hebreo para poder adentrarnos en el sentido del mes de Sivan. Vamos a empezar por advertir que la palabra Teomim sale de Hat'ama. Hat'ama es adecuación. Dos Teomim, dos mellizos, y mucho más aún si son gemelos, son ejemplo de adecuación, el uno al otro, compatibilización. Hat'ama. Uno tiene que ser compatible con el otro para poder sobrevivir juntos. Ha de ser por ello que nuestros sabios, en muchos lugares, han utilizado el ejemplo de los gemelos en particular como ejemplo de vida de pareja completa. Vida en la cual uno sabe al otro, y aun cuando tengan a veces personalidades muy distintas, incluso opuestas, a primera vista, los mellizos gemelos, y en general los mellizos, pero en particular los mellizos gemelos, se saben el uno al otro.
Se saben al punto que saben cuando sufre el otro y lo sufren en carne propia. Saben cuando está feliz el otro y son felices por ello. Y así sucesivamente. A ver, un segundito. Bien. Entonces, vamos a caminar un poquito más hacia adelante. Y Ravitzka Ginsburg eligió para nosotros, para comprender realmente de qué trata el tema de mi teomá, de mi alma gemela, mis teomim en el mes de Sivan, de aquel ser a quien yo, en términos de pareja, me voy a fundir por completo y me voy a adecuar completamente a su forma para dar lugar a una unidad nueva. Rav Ginsburg nos señaló en Shir HaShirim, en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 5, verso 2, hay cuatro expresiones que dice el novio del Cantar de los Cantares, el novio cósmico, Kadosh Baruj Hu, le dice a la novia cósmica, la novia del Cantar de los Cantares, la novia añorada, que es Knesset Israel, que es la Shejinah, la providencia, que es la Sefirá de Malhut, que necesita de las luces de lo alto, de las luces que le va a brindar el novio en el momento de la unión conyugal, para poder producir una realidad nueva, para poder parir una realidad nueva. A Kadosh Baruj Hu se refiere entonces a la Malhut, a su novia, con cuatro expresiones que dicen así: Ajoti, vamos a hacer primero una traducción literal, y a continuación de la traducción literal vamos a intentar esmerarnos en una conexión un poco más profunda. Son Ajoti, Ra'ayati, Yonati, Tamati. Estas son las cuatro palabras en hebreo. Ajoti quiere decir Ajot Sheli, mi hermana. Mi hermana señala un nivel inicial de compatibilización, de ahva, de fraternidad. Ha de haber una relación de fraternidad entre el novio y la novia, entre cónyuge y cónyuge. Y fraternidad implica una ligazón que no se puede romper, que no se disuelve, que está ahí, que tiene que ver con una consagración que es para siempre, desde la taller. Una vez que se llega a esa fraternidad simple, esa fraternidad basal de toda relación sana entre dos, vamos a pasar a Ra'ayati. Ra'ayati, Ra'aya Sheli, Ra'aya es el femenino de Rea, Rea es el camarada, el compadre. Ra'ayati es mi camarada, mi compinche, podríamos decir. Ahora, no solo eso, sino que Re'ut, la cualidad que hace al Rea, Re'ut tiene que ver directamente con Nisuin. Ra'ayati es traducido muchas veces como mi esposa, mi cónyuge. De modo que llegamos ya a Nisuin, llegamos a un estrato en la relación en la cual hay una ligazón. Lo particular de Nisuin es que es solamente uno a uno. No hay varias posibilidades sembradas que se van intercambiando entre sí. Cuando yo desposo a mi mujer, yo estoy eligiendo a mi mujer de entre todas las mujeres para ponerla en un puesto singular en el cual ninguna otra mujer va a poder estar. Este es el puesto de mi mujer, de mi cónyuge. Y lo mismo hace la mujer respecto del hombre. Para ella, a partir de hoy, todos los hombres son árboles andróginos y no existen. Y para mí, todo el resto de las mujeres ya no son más mujeres. Se terminó allí la competencia porque hay Nisuin. Yo te tomé a ti, tú me tomaste a mí. Y esto es en exclusiva. El tercer nivel se va a llamar Yonati. Mi paloma. Mi paloma hace alusión a varios temas distintos. Vamos a mencionar solo un par, pero una yoná, hemos explicado ya, sobre todo ampliamos mucho sobre esto en la charla, la última charla del último ciclo en Bogotá con la comunidad del Shem Shamaim, en la cual la charla se llama, está disponible en Kol Israel TV, la charla lleva por nombre Y la paloma no halló resuello. A ver un segundito, parece que tenemos problemas con la transmisión. A ver un segundo, por favor.
Todo esto se encuentra, decíamos, en una charla titulada Y la paloma no halló resuello. A ver. No, esto está muy mal. Creíamos, yo les pido disculpas, lo que pasa es que se supone que estamos transmitiendo al aire. Y no está saliendo al aire. A ver un instante más, por favor. Bueno, vamos a continuar. Y les pido disculpas. Decimos que el tercer nivel se llama Yonatí. Yonatí, mi paloma. Habíamos dicho que el primer nivel entonces es Ajotí, mi hermana. El segundo, Rabayatí, mi esposa, mi cónyuge. El tercero es mi paloma, Yonatí. Como explicamos en aquella charla, a partir tanto del libro de Yoná, del profeta Jonás, que en realidad su nombre quiere decir Yoná, paloma, como de la Yoná, de la paloma que envió Noaj, que envió Noé tras el diluvio, a ver si ya la tierra estaba en situación de volver a ser poblada. A partir de todo ello, sabemos que la paloma es símbolo del alma, es símbolo de lo que da vida a lo que está en derredor. Entonces, cuando yo le digo a la novia, Yonatí, estoy diciendo, tú eres la que produce la vida mía, tú eres como el alma de mí. Ahora, esto se encuentra también fortalecido por el hecho de que cada vez que nuestros sabios quieren dar un ejemplo de monogamia, en general la monogamia en el reino animal está representada fundamentalmente por la pareja de palomas, la paloma y el palomo, que no solo viven en una monogamia perfecta y en una armonía prodigiosa, sino que cuando a uno de los dos le toca quedar viudo, no vuelve a formar pareja con más nadie, se queda solo. Son una pareja, las parejas de palomas son una pareja infinitamente dulce a ese nivel y son un ejemplo de monogamia completamente. Ha de ser por ello que tenemos un gran secreto allí que revelar, y estriba en el hecho de que Yon, Yud Vav Nun, que es el masculino de la paloma, el palomo, y Yoná, que es la paloma, cuando se juntan Yon más Yoná, dan en total el valor numérico 137, que es el valor de la palabra Kabbalah, y es el número acerca del cual hemos hablado y hemos estudiado muchísimo. Pero ahí hay, el gran secreto de ellos es la Kabbalah, la recepción, saber recibir. Es, muchas veces creemos que el mayor tikkun es específicamente saber dar, y a veces dar sabemos dar, pero no sabemos recibir, y es mucho más grave no saber recibir que no saber dar. Seguimos adelante entonces. Decimos que el tercer nivel es la paloma, la Yoná, y el cuarto nivel es Tamatí. Dicen nuestros sabios que Tamatí debe ser leído como Teomatí. Ahora, antes de llegar a eso, Tamatí sale de Tamim, de Tam, que es lo perfecto y es lo ingenuo, lo inocente. Algo que es Tam está completo, no tiene ninguna falla, no tiene nada que haya perdido por fuerza de accidentes. Está completo, pleno, entero, redondo. Y Tamim alude a lo mismo de un punto de vista espiritual, hacia la inocencia, hacia la ingenuidad en la que debemos ser capaces de vivir y caminar frente a Hashem. Ahora, ¿cómo se arriba a ello? ¿Cuál es el mejor ejemplo que tenemos? Dicen nuestros sabios, no leas Tamatí, lee Teomatí. Teomatí quiere decir mi gemela. Mi gemela, cuando yo logro una situación frente a mi cónyuge en la cual ella es como mi gemela, quiere decir que si a ella le duele, yo logro percibir que a ella le duele. Y si ella está feliz, yo me siento feliz también. Y así sucesivamente, y tengo una comunicación así de íntima,
Entonces va a ser como si fuera mi gemela y así vamos a llegar en la relación conjunta a la verdadera tmimut, a la verdadera inocencia. Porque ya no hay nada oculto entre el uno y el otro. Y no hay nada que haya que andar buscando, sino que de modo completamente natural hay una conciencia conjunta que nos une. Explica Rav Yitzhak que a partir de que se trata del Mazal Teomim, del signo de los Teomim, de la constelación de los gemelos, debemos tomar esta raíz de Hat'amah, de Teom, de adecuación y de ser gemelo, de ser apto, adecuado el uno para el otro. Debemos tomar esta raíz para plantearnos cómo se construye una verdadera pareja sagrada que sea capaz de vivir en términos de Torá y de hacer el tikkun que todo hombre y mujer que se unen en matrimonio deben realizar juntos. Y cuando ya no lo hemos hecho de este modo, ¿cómo se rectifica una pareja? De modo que las respuestas correctas, que las preguntas correctas que uno debe formularse, reciban únicamente respuesta positiva. Entonces, hay tres preguntas que tienen que ver con hat'amá, con adecuación, con aptitud, que debemos formularnos, ya sea en el momento en que debemos elegir pareja, debemos elegir con quién vamos a armar nuestra vida, o ya sea por el contrario, cuando ya tenemos nuestra pareja y debemos rectificarla y entonces sencillamente debemos aprender cómo lograr que las preguntas que vamos a formular tengan un sí por respuesta. La primera pregunta que uno se formula cuando le presentan a un candidato a ser su cónyuge o una candidata es: ¿él es adecuado para mí? ¿Humat imli? ¿O es ella adecuada para mí? ¿Himat imali? ¿Esta persona va a poder suplir todas mis necesidades? ¿Esta persona va a ser suficiente para que yo me sienta feliz? Esa pregunta es la única que se plantea todo el mundo en general. Y como esa pregunta no basta, quien se ha planteado solo esa pregunta, a veces sencillamente pasa que la respuesta cambia. Entonces, esta persona era lo que yo necesitaba para divertirme. Ahora esta persona no me divierte más. Pasaron ya 15 minutos. Es tiempo de cambiar. Y así logramos esa tasa de divorcios que representa no otra cosa que la desintegración de la familia en este mundo occidental en que vivimos. Porque la gente no sabe que luego de esta pregunta, antes de tomar la decisión, no hay más remedio que preguntarse la siguiente pregunta: ¿acaso yo soy adecuado para él? ¿Acaso yo soy adecuada para él? Perdón, ¿acaso yo soy adecuada para él? ¿Acaso yo soy adecuado para ella? Tenemos que preguntarnos esto, y a partir de preguntarnos esto, va a ser mucho más fácil seguir adelante, porque si yo me pregunto solo por mis necesidades, me estoy garantizando seguramente una falta de shalom pavorosa. Va a ser muy difícil realmente que haya shalom en una relación a la que yo estoy preocupado solo porque mis necesidades sean suplidas. Muy distinto es si yo también sé atreverme a preguntar la pregunta siguiente: caramba, yo tengo que observar qué es lo que ella necesita para ser feliz y preguntarme si yo soy capaz de brindárselo. Ahora, si estamos en la situación en que ella ya es mi esposa, yo no tengo que preguntarme si soy capaz de brindárselo, sino que tengo que preguntarme cómo hago para brindárselo de modo efectivo. Y de ningún modo tengo permiso de bajar y decir: ah, no, no, yo no era el adecuado. Hay que educarse el uno al otro y hay que educarse uno a sí mismo en función del otro. Si la segunda pregunta, está bien, ya sé que ella o él puede representar esa fuente de placer propio que yo busco, esa fuente de placer, de honor, de respeto, de deleite, de seguridad, hasta de eventualmente prosperidad, de buen sexo, de lo que sea. Todas las cosas que uno tiene en mente, en realidad, cuando intenta ubicar, intenta identificar quién es el que está llamado a ser el cónyuge de uno o la cónyuge de uno. Ahora, de nada va a haber valido todo este trabajo si uno no se pregunta también qué es lo que yo le debo dar a ella, qué es lo que yo debo darle a él.
Una vez que están respondidas estas dos preguntas, hay que hacer una tercera pregunta, que también tiene que ver con adecuación. ¿Somos ella y yo, somos él y yo adecuados a Hashem? ¿Somos una unión correcta ante Kadosh Baruj Hu? ¿Somos capaces juntos de hacer lo que estamos llamados a hacer ante Hashem? Y en caso de que así sea, entonces, sí, tenemos ante nosotros la oportunidad de empezar a construir, con ayuda de Hashem, de empezar a construir un nido de yonim, un nido de palomas, de empezar a construir un foco de luz para este mundo a partir de la imagen de los Teomim que el mes de Sivan nos regala. Yo les quiero agregar apenas algunos números interesantes que Hashem me regaló observar durante el estudio de este tema y que vienen a señalarnos o a reforzar de alguna manera los conceptos en que estábamos involucrándonos. Con permiso. Entonces tenemos cuatro palabras: Ajoti, Ra'ayati, Yonati, Tamati. Estas cuatro palabras son como una escalera, dijimos, y la escalera empieza en que Ajoti, que tiene valor numérico 419, tal como está escrita en el propio Shir HaShirim, Simvav, tiene el valor numérico de la palabra Ajdut, unidad. El Aj, la Ajot, esa persona que es mi mellizo, bueno, forma una unidad conmigo, sí o sí. Nosotros podemos lastimarnos eventualmente el uno al otro, pero somos una unidad perenne. Entonces tiene el valor numérico de la palabra Ajdut. Y si esa Ajdut funciona de modo correcto, si esa hermandad, si esa unicidad funciona de modo correcto, entonces también tiene el valor numérico de Tzadik Hador, de el justo de la generación, que solo puede nacer de un trabajo de Teum, de Ajoti, entre él y el mundo superior, que no puede existir si no funciona lo mismo entre él y su par en el mundo inferior. Cuando llegamos al nivel de Rea, Rea ya es cónyuge. Y fíjense qué maravilla. Un Rea, si yo tengo un Rea, quiere decir que ya existe una pareja entre yo y ella. Si yo tengo una Rea allá, ya somos una pareja y ya somos una pareja cerrada. Somos una pareja unida en matrimonio. Es por ello que no nos asombra que el valor numérico de la expresión Ra'ayati sea 690. Para quienes estuvieron o presenciaron luego los videos de las bodas de Bnei Noach que compartimos Baruch Hashem con los Javarim de Lechem Shamaim en Bogotá tiempo atrás, y fundamentalmente de los dos Shiurim siguientes a estas bodas en que desarrollamos largamente este tema, nos vamos a encontrar, y les recomiendo también mirar en bneinoach.net las explicaciones al ritual del casamiento de Bnei Noach que preparamos. Allí este tema se halla muy bien desarrollado, creo, en la pequeña medida de nuestras posibilidades. Pero explicamos allí que hay dos extremos en la relación entre el Creador y la creación. El primer extremo se llama Bore Olam. Bore Olam quiere decir Creador del mundo. Creador del mundo es per se, es por sí mismo, sin ninguna necesidad o relación con nosotros. El Creador del mundo es Creador del mundo en términos de que ha creado y recrea a cada instante la creación, pero eso nada tiene que ver conmigo todavía. El Creador puede ya ser el Creador, pero aún no puede ser Rey. Pero para ser Rey hace falta súbditos que te coronen Rey. Bore Olam, aprendimos que tiene valor numérico, Creador del mundo tiene valor numérico 355. Para que Bore Olam se convierta en Rey de Reyes de todos los Reyes, que es el otro extremo completo, tiene que haber ley que baje de él hasta sus súbditos y sus súbditos acepten. En el acto de aceptar la ley del Creador es que sus súbditos coronan Rey al Creador. Por consiguiente hace falta que Moshe suba y baje nuevamente y traiga la ley y los súbditos la aceptemos. Cuando los súbditos aceptamos la ley que trae Moshe, coronamos a Kadosh Baruj Hu Melech Malchei Hamlechim, Rey de Reyes de los Reyes, expresión que tiene valor numérico 20 menos que Bore Olam, 335.
Ahora tenemos 355 primero, y cuando aterrizamos al 355 por vía de Moshe y la Torah, tenemos 335, que es Melech Malchei Amlechim. ¿Cuándo se constituye Borei Olam en Melech Malchei Amlechim? ¿Bajo qué circunstancia? Bajo la circunstancia de Har Sinai. Por eso, Har Sinai, tenemos Hei 5, Reish 200, 205, y Sinai 130, son 335. Har Sinai, Monte de Sinai, vale lo mismo que Melech Malchei Amlechim. Es en Har Sinai donde Akadosh Baruj Hu realmente se constituye en Melech Malchei Amlechim sobre todos nosotros. Este tema está muy ampliado y hay varias igualdades más que vale la pena repasar en las fuentes que les dije hace un rato. Es importante señalar aquí nada más que el promedio entre Borei Olam y Melech Malchei Amlechim, entre 355 y 335, es 345, que es el valor numérico de Moshe. Es Moshe quien está en el medio y sube a tomar de Borei Olam la Torah, que va a entregar al pueblo en Har Sinai, que vale lo mismo que Melech Malchei Amlechim, para que el pueblo de Israel convierta a Borei Olam en Melech Malchei Amlechim. Por eso cuando tenemos Ra'ayati, cuando ya tenemos una unión conyugal perfecta, tenemos 690, que es el doble de Moshe, o sea, es Borei Olam más Melech Malchei Amlechim. Están los extremos unidos cuando llegamos al nivel de Ra'ayati. Cuando llegamos allí, trepamos un paso más y tenemos Yonati. Yonati tiene valor numérico 476, que equivale a Bedat, con conocimiento. Y Dat no es cualquier conocimiento. Hemos aprendido en Kabbalah, hemos aprendido que Dat es ese conocimiento vivencial, ese conocimiento que nace de la conjunción armónica, de la unión conyugal entre Jojma y Biná, y a partir de ello del gobierno de Jojma y Biná sobre la voluntad. O sea, del gobierno de la Neshama, del gobierno de lo espiritual. Perdón, de lo espiritual sobre lo material. Cuando logramos llegar a ese nivel, en que realmente lo material de nosotros es gobernado completamente por lo espiritual, estamos viviendo Vedat, que es como cabe presumir que vive ese Zug Yonim, esa pareja de palomas, ejemplo fundamental de fidelidad monogámica, que dijimos que Yon más Yoná es Kabbalah. De entender esa relación que los mantiene unidos, aunque no parecieran tener inteligencia, sino que son estado de espiritualidad en términos puros. No hay ahí un instinto que venza a la espiritualidad irracional que les llama a ser monógamos. Ahí hay una representación del alma absolutamente prodigiosa. Y para quien recuerde y haya visto fundamentalmente el estudio que hicimos un par de días atrás acerca del Zohar en Parashat Shlach Lecha, donde explicamos cómo funciona la relación conyugal entre las almas en el mundo por venir, el hecho de que Yon más Yoná, el hecho de que el palomo y la paloma en conjunto sean símbolo de la monogamia y den por resultado la palabra Kabbalah, no habrá de sorprenderles, sino de ilustrar un poco más ese estudio que hemos compartido. Por último, cuando logramos caminar un poquito más adelante, hacia el último paso, llegamos a Tamati. La palabra Tamati, que es el cuarto nivel, tiene valor numérico 850, y ese 850 vamos a darle dos equivalencias de entre las distintas que tiene. La primera es la palabra Tchelet. Tchelet es el color índigo. Ese color índigo, que representa absolutamente el reinado de los dinim endulzados en el momento de la Geulá. Ese color índigo que está ordenado que llevemos en los tzitzit, en la Torá. Hoy día la halajá está dividida. Hay quienes llevan tchelet, hay quienes no llevan tchelet. Ya que estamos de paso, si a mí alguien me consulta si debe llevar tchelet, no le voy a decir que sí, porque la halajá mayoritaria es que no. De todos modos, cada uno toma la responsabilidad sobre sí. De todos modos, este tchelet es símbolo de invocación a Mashiach, es símbolo de invocación a la Geulá, es símbolo de invocación a que se consumen de una vez todos los dinim que se deben consumar, endulzados por todos los hasadim que nos esforzamos en
preparar y llegar al nivel de tamatí te omatí. Llegar a ese nivel en el cual tenemos una inocencia perfecta en nuestra relación con Akadosh Baruj Hu. Y una inocencia perfecta y una compenetración entre Zahir Ampin y la Malhut, entre lo alto y lo bajo, entre Akadosh Baruj Hu y el pueblo de Israel, entre la novia y el novio cósmicos y paradigmáticos de Shir HaShirim, del Cantar de los Cantares. Debe ser por eso que la expresión Tamatí también equivale al verso completo de Tehilim, capítulo 132, verso 13, que dice: Ki bajar Hashem betzion y vale Moshav lo. Porque Hashem eligió a Tzion. Tzion es el nombre de Jerusalén que se sitúa en el Yesod de Jerusalén, en la fuente de toda energía y en el polo masculino, en ese novio cósmico de Shir HaShirim, y vale Moshav lo para vivir en él, para asiento de él. Que eligió a Hashem a Jerusalén y al Yesod de Jerusalén como su propio asiento. Ahí es cuando llegamos a la relación de Tamatí. El novio no tiene más nada que buscar fuera. El novio no tiene razón alguna para salir. La novia está dentro de casa y el novio está con ella. Y estamos juntos en Shalom perfecto. ¿Acaso esta escalera va a quedar un poco mejor ilustrada cuando les contemos que la suma de las cuatro expresiones juntas, Ajotí, Ra'ayatí, Yonatí, Tamatí, dijimos que dibujan una escalera? ¿Qué escalera es la que dibujan? Valen en conjunto 2.435. Hay un pasuk en la Torá muy peculiar que tiene ese valor. Está en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 28, verso 12, y dice así: Vayahalom, vehine sulam mutzav arza, veroshó magia hashamayma, vehine malachei Elohim olim veyordim bo. Dice, y soñó. ¿Quién soñó? Yaakov soñó, si ustedes recuerdan. Y soñó, vehine sulam mutzav arza, y he aquí una escalera apoyada en la tierra. Veroshó magia hashamayma, y su cabeza llega hasta los cielos. Veiné y he aquí, Malachei Elohim, ángeles de Elohim, Olim de Yordimbo, suben y bajan por esta escalera. Suben y bajan y elevan Maim Nukbin, elevan todo lo que nosotros tenemos para alcanzar hasta los cielos, para despertar la misericordia. Y descienden y traen hacia nosotros Shefa Kodesh, traen fluido sagrado vivificante y ofician toda esta conexión entre Akadosh Baruj Hu y nosotros, entre Boré Olam y Melech Malchei Amlechim, entre el novio y la novia, entre el mundo de Asiá, el mundo más bajo de todos, y los mundos superiores. Ajotí, Ra'ayatí, Yonatí, Tamatí, mi hermana, mi amada, mi cónyuge, mi camarada, mi compinche, mi paloma, mi gemela, mi inocente gemela con quien juntos somos uno. Y he aquí que soñó. Y entonces vio una escalera que está apoyada sobre la tierra al lado de él. Y la cabeza de la escalera llega hasta los cielos. Y he aquí que ángeles de Hashem suben y bajan por ella. Ajotí, Ra'ayatí, Yonatí, Tamatí. Sea voluntad de Hashem, por mérito de este estudio que compartimos, que sepamos todos atraer Shalom de verdad. Que sepamos todos tener una relación dentro de nuestros hogares de Ajotí, Ra'ayatí, Yonatí, Tamatí, y que entonces podamos tener dentro de nuestros hogares, he aquí una escalera que está apoyada en el suelo y su cabeza llega al cielo. Y los ángeles de Hashem bajan hasta nosotros a bendecirnos y suben nuevamente con nuestras brajot y con nuestras mitzvot para bajar otra vez con la brajá hacia nosotros, etc. Y que así sea dentro de cada uno, dentro del pecho, dentro del alma de cada quien. Y que a partir de todo ello sepamos iluminar y contagiar ese shalom hacia afuera, ese camino de Darkei Shalom del que hablábamos ayer en el encuentro que mantuvimos, ya que no presencialmente, al menos online, con los Jabrim de Or Penuel, donde dijimos que hay una escalera que puede ser representable también, es equivalente a esta, y es representable con cinco escalones,
que acaso son los 5 tramos que hay que recorrer, desde antes de Ajotí hasta después de Tamatí, que son, y ya ampliaremos mucho, aunque el tema lo hemos desarrollado varias veces en el pasado, que son Darkei Shalom, caminos de Shalom, como base, caminos de Shalom verdadero, no las patrañas que nos quieren vender ahora llenos de iniquidades y todo tipo de crímenes que se cometen en nombre supuestamente del Shalom. Darkei Shalom, de esos Darkei Shalom que valen 610 y que por consiguiente pueden oficiar de base para recibir la Torah que vale 611. Y para entender la Torah y para compenetrarse en la Torah. Cuando ustedes vean a alguien que trata de venderles Darkei Shalom, caminos de Shalom, camino hacia la paz, que no sea un buen preámbulo para recibir la verdad de la Torah, sabed que os están mintiendo, que eso no son Darkei Shalom. Entonces, primero necesitamos Darkei Shalom de verdad, y luego necesitamos sumarle uno al 610 de Darkei Shalom y compenetrarnos en la Torah, hasta el punto que la verdad de la Torah se haga carne de nosotros y no podamos no sellarla en nuestra carne mismo, sumando uno a los 611 de la Torah y llegando al Brit, al pacto, que es 612. Y la compenetración en la carne nuestra propia de esa Torah mediante el Brit nos va a llevar inmediatamente a tener voluntad y disciplina y un deseo enorme de completar un tikún perfecto de las 613 mitzvot, uno más que Brit. Y esas 613 mitzvot que no son sino conexiones y desconexiones energéticas que damos a nuestra alma para llegar todo lo alto que podemos llegar, para desarrollar de dentro nuestro todo lo mejor que nos ha sido dado, de allí entonces vamos a saltar al 614 Be'ezrat Hashem, que es Jerut, que es el nivel más alto de libertad posible, esa libertad señalada por la palabra Jerut, que se puede leer también Jarut, como está escrito Jarut al-Halujot, que está escrito que están las palabras de Hashem grabadas en las Lujot Abrit, en las tablas del pacto, de un modo tal que se puede leer de ambos lados de la piedra, y de ambos lados de la piedra cuando se lee siempre al derecho y se ve a través. Es, y no solo eso, sino que las letras cerradas, la Samej, la Mem Sofit, que deberían caerse, estar en el aire, en ese caso no se caen, están en el aire pero no se caen, y son visibles igualmente de ambos lados. Una realidad que es solamente trabajando matemáticas transfinitas y en la topología de los matemáticos modernos, muchos de ellos y Yehudim naturalmente, donde pueden estudiar geometría de varias dimensiones, entonces se puede empezar a comprender cómo era posible esa realidad imposible en la tridimensionalidad del Harut al-Halujot. Y esa es la mayor libertad que podemos tener cuando arribamos a la conciencia natural de Torah, en la cual el Shalom, el Derech Eretz, el camino ético sobre la tierra, el cumplimiento de mitzvot en general, tanto las que conciernen a la relación entre nosotros y nosotros mismos, o las que conciernen a nosotros y nuestro prójimo, y naturalmente las que conciernen a nosotros en relación con el Creador, todo ello nace de nosotros de modo completamente natural, y fluye en nosotros el tikkun correcto para atraer Brajá, para traer Be'ezrat Hashem todos juntos al Mashiach Tzidkeinu con la Geulah completa, muy pronto en estos días mismos. Amén, Kenia y Ratzon. Shalom Haverim, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por estar conmigo hoy.